Ya. Yeah. Supone que estamos tristes. Shut up. ¿Pero yo qué? Ya. 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 ¿Qué pido, Vanessa? Me estás picando la cabeza. ¡Ay, pica! ¡Sí, me duele! No, no, no. Te otro quito, voy a ir por el maquillaje. Te otro quito, Vanessa, en serio. Yo ya me quiero quitar esto. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo quedé pelona de las pestañas. Y otra cosa súper importante, el día de hoy le realicé un maquillaje coquette a mi hermana. Les voy a mostrar el resultado. Bienvenidos todos al video del día de hoy, bebés. Yo soy Amelie Makeup. Bienvenidos a un nuevo en vivo. ¡Ay! Ok, el día de hoy les voy a mostrar el maquillaje que realicé. Y les voy a decir algo, el maquillaje está disponible el día de mañana porque falta editarlo. Lo voy a editar, grabé el maquillaje que realiza mi hermana. Entonces espero y lo vayan a ver, ¿ok? Hola Jaime, ¿cómo estás? Ocupo que me ayuden a compartir muchísimo este video, por favor, en uno. Lo voy a mostrar, el maquillaje que le realizó mi hermana, en uno. Espérate. Dos. Y... ¡Tres! ¡Ya! ¡Mira qué bonita! La maquillé y le hice un maquillaje coqueta. Me dolía las pestañas, güey. ¡Ponte bien! Es que me dolía, me traía apachurrada las pestañas. Es que está muy lejos. No, así. ¡Mira qué bonito! Para los que no saben, un maquillaje coquete es... ¿Un maquillaje coquete? ¿Coquete? Anda muy de mode, anda muy de mode. Y le hice ese maquillaje, otra cosa. Ya me quiero. Quedé pelona de mis pestañas. Miren, por quitarme las pestañas postizas, miren cómo quedé pelona. Así que desde este no se pongan pestañas. Hola José Luis, hola Mauricio, ¿cómo estás? Que sí se pongan, pero no se las quiten. Tampoco se comentan como mi hermana. No, güey, si me empezaron a caer solas. Ay, entonces no se pongan. Un ojo, yo sí me tallé, pero no porque el pegamento me dolió y con el ojo se me ardía demasiado. Vamos a quitarle el maquillaje a mi hermana, chicas y chicos. Dice, hola, hola, quiero que te ponga... Ay, no. ¿Me quieres quitar la pestaña de una vez? Ah, sí. Vamos a quitarle la pestaña a mi hermana. Ay, espérate. Es que me dolió bien mucho. Y es bien ridícula, ya está despegada la pinche pestaña. Sí, sentí yo. Y es bien ridícula. Mira, dice, la estoy jalando, mire, mire, no, ven. Es que te voy a babar. Ay, sí. El otro manche, eso pega bien mucho. El otro. Pega bien fuerte. Me costó encontrar un pegamento que sí pegara. Vamos a ponerle desmaquillante, bebés. Salud desde... ¿Qué dice? Colombia. Hello. La boca. Vamos a empezar con... Primero se empieza con los ojos. Ay, qué este maquillaje, mira, arranca. Les voy a enseñar qué me regaló mi hermana porque ayer fue mi cumpleaños. El día de ayer fue cumpleaños de mi hermana. Ay, no te jales. Bueno, pues me ven agarrando todo. Ahora pues tengo que maquillar, si no me van a arrancar las pestañas. Pero el ojo me ven agarrando. Uh-huh. Es que es bien exagerado tú. Les voy a decir que me regaló. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ponerle más. Me regaló esta bolsa. ¡Mua! Es un baby. Baby, jaja. A ver. Es Ronaldo, es Cristiano Ronaldo. Me regaló esta bolsa que es como amarilla. Es amarilla, yo la miro amarilla. Mira por arriba. Bueno, la abrimos y trae... Plebe, si eres... No, es que yo no me quiero maquillar, hermana, porque es las puras pestañas. Ay, a mí nada me utilizas. Ah. Bueno, ¿eh? Cuando... Te... No, no, no. A ver, hazte para acá, pues me quitaste más para acá. Me regaló esta toalla. Cuando me diga, hermana, quiero esto, quiero el otro. Ya no vas a traer nada. Me regaló esta toallita. Muy bien. Mira, me costó 30 pesos, pero esa madre tiene un chingo. ¿Por qué se me tratan su piel? De por sí son buenos, más ayudas. Gracias. ¿Dónde es mi madre? Bueno. A ver. Me regaló. Ay, cállate. Me regaló estas cosas que no sé cómo se llaman. Este. Se llaman broches. Está bien difícil de ponérmelo.
Bueno, es que yo me lo pongo en las pases, casi no después me acuerdo. No, no sé, no entiendo, ¿qué tal? Cuando ya que me diste todo, me los pongo porque es que se me olvida. Gracias. Me regaló esta cosa que me gustó mucho. Que es una. Es, miren. Bueno, es esto. Es este. Que por alguna extraña razón dice slime. ¿Tú dices slime? Dice slime, ¿verdad? Ah, no, no dice slime. No sabes inglés, pero. Pero bueno. Dices mile. Y venía esto. Y es un espejito. Y bueno, eso ya. Y ya me regalé ya. Y pues porque mi hermana es pobre. Entiendo, bueno. ¿Y tú qué me has regalado? Un abrazo. Ah, te regalé un abrazo. Ay, para regalos. Miados. Ay, mi ojo. Ya se siento con coraje, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Mira para arriba. Y me regaló un. Es que no te quedas quieta. Yo, ay, mira cómo maquillan a la Jerry Huawei. Siempre se están moviendo. Ay, no, qué estresante. Ay, pues. Putazote, voy a seguir. Y un rímel. Y ya. Y te, o la están maquillando o le están peinando. Y la ya sé que. Ay, ay, así, güey. Pues para eso paga. No mames. Ay, pues yo lo cobraría un chingo para que. Sí, se sienta. O sea. Eso es sucio, plebe. ¿Qué tiene? Pues no te lo puedes pasar por la cara. ¿Plebes quieren que hagamos un video quitándole el bigote a mi hermana? Ay, no. Y mamá, tienes un chingo de bigote, mija, ya ni mi niña. Ay, ¿dónde agarraste? A ver, tú desmaquíllate la boca. Apárate. Es que no miro. Pues ahí, mírate. Es que ahí siempre se pone más rosa. Son tan bonitas. Deben de cuidar mucho. Yo me voy, que tengan una tarde. Chao, de buena manera. Hola, Sergio. Ya. Ya creo que ya. Y es un espejo en la bolsa, hermana. Ay, sí, sí. ¿Qué miras? Ya, pues, ya, mira, ya no tiene nada. Ahí está. Y le hice un peinadito también. Ja, 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 ja. Este, en las. Cuando suba el video, van a ver el video del maquillaje coque. Pero. ¿Pero qué? Lo voy a subir en la otra página. Ponte ya. Coqueta. Ya. Dice. No sé qué dice. What the fuck. Ya, vete a la cara, pues yo te mueve la cabeza. Y se me ve, ¿verdad? No. Es que me lo dice con los dedos y todo queda súper lejos. Adelante un poquito. Como dice, te quedó muy bien la base, o sea. Te lo regaló. Ya me voy. Ocupo todos los aceites. Hello. Me voy a desmaquillar. Lo que me dice. Es que en la mañana les voy a contar. En la mañana. Dice, se me olvidó. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. 2024. Les voy a decir. De que se me olvidaba. Miren, como pueden ver. Ando pelona en las pestañas, amigas. Pelona. Vean eso. Estoy pelona y todo por ponerme pestañas. Sinceramente no voy a decir, ay, las pestañas me dejaron pelona. No. No, 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 no. Es que pues yo también no las cuidé bien. Bueno, un ojo sí y un ojo no, la verdad. Porque un ojo se me estaba cayendo solo y el otro me estaba ardiendo demasiado y yo me las quería quitar porque me dolía mucho. Entonces, pues por eso fue la razón, motivo, circunstancia en la que terminé pelona. Vamos a desmaquillarme esto. Plebes. Me da mucha flojera porque todavía tengo que editar el video que grabamos y todo. Lo subimos eso. Otro día, lo subimos. Okay. Mañana lo voy a subir. Bueno. Mande. Ay, mija. Nomás la locura, pero mira cuando estamos en video. Pero pues ni cara que así le voy a dar. A ver. Me quedó blanco. No debe ser.
Ay, pues tú, yo no me animo a que me pique el ojo. Te di la raíz para que tú te quitaras lo que tú que demás, porque yo no te puedo picar el ojo, mija. Pues sí, me picaste como 5 veces. No es cierto. ¿Qué te iba a decir? Tú me dijiste una vez, me acuerdo, yo tengo que conocer a mi base, también la ceja, algo así, que escuche. No me acuerdo. Ah, sí. O sea, ya tenemos videos para grabar. Algo así. Yo voy a grabarlo porque ya ocupo yo eso. O sea, tengo una reunión muy importante con el José. Es que no saben, pero hermana le manda mensajes que es un José. Ay, no digas que no. Bueno, no, ay. Y lo tiene agregado con corazoncitos. A todos los tengo agregado con corazón. Ay, aparte, coqueta con todos. Ay, mira nomás. Mira nomás, coqueta con todos. Oh, mijita. Ay, me falta quitarme esto. Pues quítate la mija. Porque no me puedo. Ponte coqueta. Y aún me quiero bañar ahora porque ayer no me bañé y me las tengo pelo como de que tieso. Ay, no se me ve tieso, pero yo lo siento tieso. ¿Cómo puedo, Marta? Como que no puedes, Marta. Es muy duro. Ay, quítelo. Me voy a lavar la cara. Marta, vean cómo traigo yo esto. Es que mi hermana lo hace con odio. Marta, no puedo. Listo. Ay, ya se me hizo un... Pero... Hola. Marta. A quitar el otro, es que no, es que no me miro. Me ocupo mi ponte con miren qué fácil. Este es tan fácil, no como el otro. Dice, ala. Sí, somos gemelas. No, no somos gemelas. Porque todos dicen que sí somos gemelas. O sea, ¿en qué nos parecemos? Digo yo. Bueno. Ponte. Le ves. Dice... No dice nada. Plebes, estoy muy mega, mega aburridísima. No hay nada que hacer. Y es muy triste realmente. Para mí es muy triste. No, miren. Esto es un producto. ¿Te quema la cara? No. Es... No te puedes pegar. Cállate. Esto es. Ahorita me voy a echar crema. Es. Puesto. Esto es un poquito de claramente. No es como se llama. De. Protector con base. Y este es cremita. Bueno, venía separado realmente. Pero yo lo pegué. Porque yo soy Hannah Montana. Mentiras. ¿Cómo lo hago? Mm-hmm.
¿Ya no sirve esto? No. Ya servía. ¿Y dónde vamos a la bella? A comprar porque tú me dices. ¿Qué me voy? Sí, ya la tengo. Adiós. ¿Tú de este? Ay, me antojan. Y yo con esta cosa aquí de que... Que... Les voy a contar algo. En lo que... Es que... Mira, voy a hablar con ustedes. De frente a frente, manas. Es que miren. Últimamente... Yo hoy he estado... Bueno, el día de ayer, literal, pasé todo el día... Mi mamá está haciendo... Chile. Y afuera está todo lo que da el chile. Bueno, el día de ayer yo fui a la prepa a hacer unos recursamientos. Bueno, fui a pagar, a solicitar unos recursamientos porque tengo que recursar materia. Tengo que recursar una materia para terminar la prepa, o sea, bien, fuera de deudas. Entonces fui, ok, hoy fui a entregar el recibo de pago a las 8 de la mañana fui. Entonces, estos dos días fui para allá. No sé cómo decirles. Ocupo hacerlo del servicio, pero este lunes, 8 de enero, voy a entrar, voy a ir a la escuela a recursar la materia. Voy a estar yendo durante 2 semanas, o sea, de 8 a 19 de enero. Esos días voy a estar ocupadas solamente por unas cuantas horas en el día, así que voy a tener tiempo de hacerles videos. Sí, voy a tener tiempo. Lo que pasa es que, miren... Tengo la página de Amarani Makeup. Y tengo la página de Abaymar. Entonces. Ay, no, yo voy a bloquear que el señor de Jesús López. Porque. No, señor. Ay, no, es que no pregunten otra cosa más que lo mismo. Más que lo. Mi página que dice Amarani Makeup, que voy a subir videos de maquillaje. A mí, si me pega la gana, yo lo voy a subir uno que otro video haciendo otra cosa. Pero mientras a mí no se me pega la gana, pues no me ves. Porque esa página bien lo dice de Amarani Makeup. Si quieren ver viejas bichas, pues bueno, vayan y paguen OnlyFans. Así de fácil. Y al rato pagan el mío. Mira, hermana, qué bonito niño. Al rato. Ya se este montó. Entonces ocupo hacerles grabarles videos, ¿verdad? Pero. No me va a dar tiempo para grabarles tanto en la página de mi mamá como en la de Amarani Makeup. Entonces ocupo subirles un video en cada página. Pero es que miren, es complicado. Así que voy a estar subiendo los videos en la página de Amarani Makeup. En este de acá sí no voy a subir videos. Bueno, sí voy a subir, ¿no? Sí voy a subir. Pero en la página de Amarani Makeup ocupamos, la primera meta es llegar a los 5,000 seguidores. Estamos en 2,200 a 5,000, faltan 2,050 seguidores, 2,500 y algo seguidores más. Así que ocupo. En serio ocupo llegar. ¿Cómo estás? Te veo desde Bolivia, besos y besos. Hola, Marcelo Llenos, ¿cómo estás? Estoy bien. No, no estoy tan bien. Estoy ahí, sí estoy bien. Entonces ocupar mi mente en otras cosas porque sinceramente yo ya me siento... Ya, ocupo ocuparme en hacer otras cosas. Ya voy a cumplir 18 años. O sea, ustedes como, ustedes, o sea, a esta edad se escucha ya muy comprometedora. 18 años es como de que ya, tengo que ponerme a hacer algo por mi futuro. O sea, por mi bien, porque sinceramente ya casi, ok. Entonces, se escucha muy comprometedora esta edad ya. Así que, como les dije, en la página de Ama y Mamá es donde vamos a subir más videos. Ahorita me voy a poner a editar el video que les grabamos. De maquillaje, espero contar con su apoyo y que lo compartan. Si tienen esposa, hija, díganle que vayan a ver los videos de maquillaje. Que yo sé que les va a gustar a sus hijas o a su esposa, a la comadre, a la tía, a la vecina. O sea, como de que, ay, mira qué bonito. Y es un maquillaje que anda en tendencia, hermana. Es un maquillaje coquet. Creo que ya lo han escuchado. Es de las niñas como. Es como de muy femenino el maquillaje, ¿ok? Entonces, lo voy a narrar, lo voy a decir paso a paso y todo el rollo. Y va a ser como, está muy fácil, sinceramente es muy fácil.
Entonces, primero yo no compartiré ese video, que lo voy a subir creo que mañana. Es que tú puedes editarlo, son muchas partes. Y realmente me estoy quedando sin almacenamiento. O sea, literal, el teléfono me marcaba el que... Ay, creo lleno. Teléfono lleno, o sea, que ya no tengo almacenamiento. Así que ocupo de su apoyo, por favor. Ahorita a ver si le grabo un live en otra página de mi mamá. Realmente ocupo que vayan y sigan otra página, chicos. Ocupo mucho, mucho, mucho de su apoyo. Y que dejen muchas reacciones. Ok, aquí de manera también que ocupo que dejen muchas, muchas reacciones y compartan los videos. Ok, entonces nos vemos en un próximo video. Tal vez hoy en la tarde. Así que espero que me puedan acompañar en los live. Y el video que subo mañana espero lo puedan compartir. Y le dejen una hermosa reacción, ok. Recuerden que los amo mucho, 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 mucho. No olviden compartir ese video. Y les mando un fuerte abrazo. Chao. Síganme en Instagram. Bye.